Bé, molt bon vespre a tothom. Benvinguts, benvingudes en aquest acte de cloenda de l'any Maragall, que ha tingut aquí en aquesta casa doncs, un seguit de conferències. Com saben, aquesta ha estat una iniciativa de la Institució de les Lletres Catalanes, l'Associació Família de Joan Maragall i Clara Noble, i de l'Ateneu Barcelonès, que entre tots hem organitzat aquest cicle de conferències sobre la vida i l'obra de Joan Maragall. El cicle ha estat patrocinat per l'obra social d'UNIM. Bé, en dos minuts, simplement recordar que des de l'octubre del 2010 al novembre d'aquest any s'han realitzat 11 conferències, amb intervencions de persones com Jordi Llobet, Ignasi Moreta, Simon Skràbec, Lluís Solà, Jaume Radigales, Miquel Pairolí, que mesos després ens va deixar, Josep Maria Jaumà, Tònia Passola, Josep Maria Casassús i Víctor Obiols. Aproximadament 600 persones han assistit en el conjunt d'aquestes conferències que s'han anat celebrant a la Sala Verdaguer, al pati, a l'entrada de la casa, al pati de carruatges, més enllà. Bé, i avui fem aquest acte de cloenda on comptem amb l'Oriol Izquierdo, allà al final, director de la Institució de les Lletres Catalanes, que a continuació farà unes paraules, unes dues paraules, després Carme Maragall Marfà, en representació de la família, i després el senyor Adolfo Sotelo Vázquez farà una conferència sobre Joan Maragall, Catalunya i Espanya. I finalment, es presentarà el documental Joan Maragall, l'Oda Infinita, que ha dirigit Pau Nadal. Que abans, quan acabi la seva conferència, el senyor Sotelo, en Pau Nadal, ens farà 5 cèntims una miqueta i ens presentarà aquest documental. Per tant, senyor Izquierdo. I moltes gràcies, vicepresident de l'Ateneu, president Francesc Cabana, amics. Com a director de la institució, el primer que he de fer és agrair a l'Ateneu Barcelonès que hagi acollit aquest cicle de conferències que avui tanquem, que ha tingut lloc durant una mica més d'un any. Em sembla que la primera conferència la vam fer el mes d'octubre de l'any passat i que, com en Lluís deia, ha tingut una acollida molt considerable. Aquest és un cicle que l'hem fet durant aquest any, durant aquests 13 mesos a l'Ateneu, però també paral·lelament hem anat oferint moltes de les conferències a qualsevol indret del nostre territori, de les terres de parla catalana, que les han demanades. De manera que aquestes conferències no només han estat dictades aquí, davant d'aquestes en conjunt 600 persones, sinó que també han passejat per una cinquantena de poblacions. Se'n celebraran fins a final d'any una norantena i confiem que els primers mesos de l'any, ja de l'any 2012, assolirem el centenar de conferències. De manera que em sembla que entre el cicle complet aquí a l'Ateneu i aquesta itineració, aquest desplegament pel territori de les conferències, aquest cicle haurà complert un dels seus principals objectius, que és aproximar-nos a la figura de Joan Maragall, aproximar-nos a la seva obra, donar-nos elements per empènyer-nos a rellegir-lo, a descobrir-lo, si no l'havíem llegit prou, a rellegir-lo i redescobrir-lo si ja el coneixíem. De fet, és per això que celebrem l'any Maragall. Aquest any ho hem dit moltes vegades, no hi farà res, em sembla que ho repetim. Aquest any, el 20 de desembre, farà 100 anys justos que Joan Maragall va morir. A 50 anys, a 51 anys. Això vol dir que l'any passat vam celebrar els 150 anys del naixement i per això aquest any s'ha desplegat a cavall de l'any 2010 i de l'any 2012
i la valoració d'entrada que en fem des de la institució i conjuntament amb les entitats que han col·laborat és que ens sembla que ha anat servint pel que volíem. Tant és així que ja preveiem que l'any no s'acabarà aquest any 2011, que l'any Maragall vessarà cap al 2012, fins i tot més enllà de la nostra voluntat, de la voluntat de les institucions que l'hem impulsat, perquè la recuperació, la relectura, la recuperació de la figura i la relectura de l'obra de Joan Maragall ja és una iniciativa, diguem-ne, més de la societat que no pas de les institucions. Si això és així, si no és un miratge que tenim des de la institució, si això és així, voldrà dir que l'any Maragall ha complert els seus objectius i probablement el mèrit no serà ni de l'Ateneu ni de la institució, i hem fet l'aportació que hem pogut, sinó de la vigència de la figura i de l'obra de Joan Maragall. Una vigència que em sembla molt poc discutible i que confio que en la conferència d'avui ens en tornarà a mostrar alguns aspectes d'aquesta vigència. El cicle va començar el mes d'octubre de l'any passat amb una conferència de Jordi Llobet que ens va aproximar al Joan Maragall ciutadà. Joan Maragall ciutadà no només de Barcelona, però també conceptualment com a ciutadà, que és un dels elements que em sembla que singularitzen d'una manera molt especial el nostre home durant el segle XIX, la segona meitat del segle XIX. I avui Adolfo Sotelo ens parlarà de la relació de Joan Maragall, del pensament de Joan Maragall en relació amb Catalunya i Espanya. Ho dic d'una manera que segurament no és la que ell voldria, ell ja ho explicarà com li vagi bé. Bé, aquest és un aspecte, és l'altre aspecte, probablement un altre dels aspectes que probablement han fet molt singular Joan Maragall, especialment vigent durant tot aquest segle i jo diria fins i tot impertinentment vigent durant tot aquest segle. Hem tingut la sort durant l'any Maragall, i amb això acabaré aquesta intervenció, hem tingut la sort durant l'any Maragall de poder oferir l'exposició que intentava mostrar la figura en la seva complexitat, d'una manera senzilla però en la seva complexitat, una exposició que va tenir lloc aquí al Palau Moja, una mica més avall de la Rambla, durant la primavera, els mesos d'abril, maig i juny. Hem tingut la sort, dic, de poder-la oferir, de poder-la portar a Madrid, a la Biblioteca Nacional Espanyola, on em sembla que en aquests moments encara hi és, o està a punt de ser tancada, o s'està tancant aquests dies, on hi ha estat també dos o tres mesos. Bé, un dels aspectes que indiscutiblement cridaven més l'atenció, gairebé diria que amb estridència, a la Biblioteca Nacional Espanyola, allà al cor de Madrid, era el crit de Maragall sobre la relació entre Catalunya i Espanya. Un crit pronunciat fa una mica més de 100 anys i que avui, en comptes d'haver envellit, gairebé diríem que s'ha rejuvenit. Bé, aquesta és una de les aportacions que Maragall va fer perquè li preocupava i que transcorregudes les dècades, transcorregut un segle, ens permeten rellegir-lo i redescobrir-lo amb aquella força que tenen els clàssics, perquè ens ajuda a entendre el moment que vivim. Que ningú entengui que jo estic dient que Joan Maragall és o deixa de ser independentista o federalista o res semblant, que no és això del que estic parlant, sinó del fet que la seva preocupació pel problema avui continua, traduïda en textos, avui continua ajudant-nos a pensar sobre el problema. I és això el que ens permet parlar, en el cas de Joan Maragall, com a escriptor, com a intel·lectual, d'un clàssic. Un clàssic que hem intentat reviure, tornar-nos a fer nostre, convidar la societat catalana a fer-se seu altra vegada en ocasió d'aquesta doble efemèride dels 150 anys del naixement i el centenari de la mort. Moltes gràcies a tots per haver-hi contribuït i, sobretot, l'any Maragall no s'acaba aquí, el cicle de conferències sí, però l'any Maragall no. Vull dir que ara, si us hem convençut, si és que calia, seria bo que continuéssiu llegint Maragall i pregonant la conveniència de llegir-lo, la utilitat de llegir-lo, el sentit que té llegir-lo a tots aquells que encara no se n'hagin adonat. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Oriol. Bé, a continuació, Carme Maragall Marfà, en representació de la família, dirigirà unes paraules. Molt bé, bona tarda. En nom de l'Associació de Familiars i Descendents de Joan Maragall i Clara Noble, vull agrair a totes les persones i les institucions que han fet possible aquest cicle de conferències
que descobreixen més enllà del maragall poeta, el maragall ciutadà, el maragall periodista, el maragall pensador, el maragall intel·lectual. Joan Maragall no va poder fer d'avi, però nosaltres sí, que hem fet de nets. Primer, gràcies a la nostra àvia Clara, que amb els nets més grans i després els nostres pares i les nostres ties ens han transmès al llarg dels anys doncs, la sensibilitat, l'esperit, els valors, la manera de pensar del nostre avi. El nostre avi va ser una persona amb una gran sensibilitat per percebre la bellesa de la natura, però a més va ser un home compromès amb el seu entorn, compromès amb la societat, amb la cultura, amb el país, i un home valent que va saber expressar els seus sentiments i els seus pensaments, malgrat això li va suposar en ocasions doncs, patiments i conflictes amb els seus contemporanis. Calen més persones com Joan Maragall, que són persones sense l'opinió segrestada, amb el pensament lliure, que parlen clar i que són les que possiblement fan avançar i progressar la societat. Bé, per acabar, vull agrair a l'Ateneu Barcelonès i vull dir-los que ens sentim molt orgullosos de que Joan Maragall, primer com a soci, després com a secretari de Guimarà i finalment com a president, formés part d'aquesta entitat que tant ha fet i tant fa per la cultura d'aquest país. Moltes gràcies i us deixo amb Adolfo Sotelo Vázquez. Nosaltres ens retirem i baixem a baix. Bona nit. Tinc que agrair en primer lloc a Oriol Izquierdo i a la Institució de les Lletres Catalanes la seva invitació per parlar de Maragall i Espanya. I això que ho faré en castellà, doncs m'expresso millor i Maragall ho va escriure quasi tot en castellà. Agrair a l'Ateneu Barcelonès, al seu president, el que pugui estar aquí aquesta tarda. Joan Maragall, Catalunya i Espanya. Para que el catalanismo se convirtiera en franco y redentor españolismo, sería menester que la política general española se orientara en el sentido del espíritu moderno que ha informado la vida actual no solo de Cataluña, sino también de algunas otras regiones españolas progresivas. Joan Maragall, La Patria Nueva, 11 de septiembre de 1902. España acaba de perder a su más grande poeta contemporáneo, al que más dentro llegó de sus entrañas, y llegó a las comunes entrañas ibéricas a través del alma de su Cataluña. A fuerza de catalán, era honda, íntima, entrañablemente española. Miguel de Unamuno, en La muerte de Maragall, 20 de diciembre de 1911. Mientras Maragall en su alto magisterio hacía del catalanismo un sentimiento nacional y español, la política de Madrid convertía ese sentimiento en un enconado conflicto agrio e insoluble. Juan Chabás, 1935. Juan Chabás publicó en 1935 una biografía titulada Juan Maragall, poeta y ciudadano, en una serie de biografías que hacía una de las editoriales más importantes de la España republicana, CIAP. Juan Chabás era alicantino, conocía bien la obra de Maragall porque evidentemente leía en catalán y sus señas de identidad políticas eran la de ser miembro del partido de don Manuel Azaña. Este es, y no otro, el lema de una política nacional para Cataluña. No invitarla a dejar de ser ella, sino infundirle, hacerle irresistible su misional deber de ser ella en exceso. Dándose misional y voluntariamente a la tarea, maragaliano sueño de una España mejor, de lo que él llamó la patria nueva. Dionisio Ridruejo, Unidad como libertad, 10 de noviembre de 1952. Es en el momento, esos años en que Dionisio Ridruejo entra en contacto con Carles Riba, bueno, él ya había estado evidentemente, entre comillas, desterrado en los alrededores de Barcelona, y en ese momento se produce la inflexión, yo creo, más profunda en el pensamiento de Ridruejo, abandonando ya la ortodoxia falangista. Si Maragall hagués hagut de compartir el calvari amb nosaltres, això l'hauria obligat a revisar no poques de les seves visions generoses i a introduir veus i crits de dolor en la serenitat dels seus cants.
Gaziel, Joan Maragall, el seu temps i el d'avui, 1960. Gaziel havia sido director de La Vanguardia, como saben, Agustí Calvet, durante los años 20, los años 30, luego la distancia con la familia Godó le separó definitivamente de La Vanguardia y se produce ese exilio en Madrid hasta que retorna a San Feliu de Guíxols antes de morir. El meu Maragall està rodejat per la vida cultural i política de Catalunya, d'Espanya i d'Europa i té com a fonament l'excel·lent treball de Josep Maria Corredor, Joan Maragall, que va veure la llum a Toulouse després de ser tesi doctoral a la Universitat de Montpellier, publicat en francès l'any 51, amb un estimable pròleg de Jean Sarrail per prendre plena carta de naturalesa en guanyar el Premi de Biografia Catalana AEDOS al 60, sortint d'aquelles premses amb un imprescindible pròleg de Gaziel. Els treballs esmentats són la meva empara fonamental per referenciar així, com es diu ara, referència al gran poeta i intel·lectual barcelonès del modernisme en el ric i divers oceà de treballs, en català i en castellà, que el reviuen, l'examinen i, en alguna ocasió, l'inventen al llarg de més d'un segle. Mi Maragall és l'intel·lectual que vuelca sus reflexiones y sus comentarios, sus vivencias y sus propósitos a través del periodismo. Vocación no conocida hasta el mes de noviembre de 1890, en que el poeta entra en la redacción del Diario de Barcelona como secretario personal de Joan Mañé y Flaqué. Desde Juan Chabás, pasando por el escrupuloso Josep Maria Corredor, hasta Jaume Comellas, se han referido a este otero de la biografía de Maragall con detalles de todo tipo. Me interesa subrayar ante ustedes algunas de las primeras impresiones que Maragall tiene de su encuentro con Mañé y Flaqué el 20 de octubre de 1890 y de la visita del entonces secretario de Mañé horas después. Maragall escribe a su íntimo amigo Antoni Roura el 22 de octubre, siempre de 1890. El señor Martí va venir a proposar-me ser el secretari particular d'en Mañé i el seu portaveu a la redacció del diario. De moment, la cosa no em va agradar per la falta d'afinitat entre les meves idees i les del diari. Però, ben pensat, vaig trobar que en quant a tenir idees, allò que se'n diu idees, jo no en tenia gaires, i que el mateix diari no es podia assegurar que en tingués massa. Quedava l'olor a ranci d'aquella redacció, però s'ha de fer, però un s'ha de fer a tantes menes dolors en aquest món. A més, era qüestió d'un parell o tres d'hores diàries i en quedaven 21 per desinfectar-se. Lo Pep Soler me parla de Goethe. Pep Soler és Josep o José Soler i Miquel, un escritor cuya obra casi toda es en castellano porque escribía en la publicidad en ese momento, final del siglo XIX, la publicidad. Aún empezó Josep Pla a escribir en la publicidad en castellano y en La Vanguardia. Josep Soler era de las Borges Blancas y había estudiado en Madrid con don Francisco Giner de los Ríos. Soler y Miquel se suicidó en el año 97 y Maragall recogió y depuró sus escritos en el único tomo de la Vens, que apareció en el año 99, Escritos de Josep Soler y Miquel, que es el único tomo en que todos los artículos y los trabajos reunidos son en castellano. Lo Pep Soler me parla de Goethe, de pudor intel·lectual. Això era quelcom, però en canvi m'atreia especialment lo coneix en intimitat el gran pontífice dels burgesos i aquell grapat d'escriptures mesquins que fan moure la gran potència de Barcelona, lo diari d'en Brusi. Lo Pep deia que això és un excés d'amor al document humà, però és tan bonic viatjar per la regió de les idees, conèixer caràcters, institucions, haver-hi estat. Noten lo que dice el poeta en esta breve recuperación epistolar. Maragall decide ocupar una tribuna dependiente del oráculo de la burguesía barcelonina, así le llama a Mañé en una carta paralela a la que acabo de citar, y lo hace consciente del público que lee el diario y de las contradicciones entre su pensamiento, sus ideas, de Goethe a Nietzsche, de Wagner a Carlyle, y las pocas ideas que circulaban por las páginas del diario. Sin embargo, desde esta tribuna, elaborará en alrededor de 20 años uno de los más profundos discursos críticos, históricos y culturales que la península conocerá en el periodo de entresiglos, de cuyo valor perenne algo debo consignar aquí.
Antes quiero señalar que Valentí Fiol, en un libro de lectura imprescindible para el buen conocimiento de la cultura catalana, El primer modernismo literario catalán y sus orígenes ideológicos, 1973, hizo puntualizaciones muy estimables sobre la valoración de Nietzsche y Wagner por parte de Maragall y la compleja manera de exponer su ideario en el Brusi. Pero quizás fue otro gran amigo, Josep Pijuan, quien acertó a valorar los trabajos y los días del Diario de Barcelona. Diu Pijuan, naturalment, en el meu Joan Maragall. La seva independència de criteri, el seu tarannà obert, la manca de compromís directe en la política i la seva capacitat per escoltar un ventall molt ampli d'opinions li van donar l'aura d'intel·lectual independent. Trabajos y días los del Diario de Barcelona, que son los materiales imprescindibles para acercarse al pensamiento de Maragall sobre Cataluña y el catalanismo, sobre el regeneracionismo y España, en el intervalo que va de 1892 a 1911. El primero de esos trabajos se titula El Paraguay, 24 de noviembre de 1892, y el último, Bien catalán, 23 de noviembre de 1911. El primero es un artículo ideológico, el último es un artículo lírico, conmemorativo. Ambos son los extremos de un amplísimo haz de colaboraciones que los últimos editores de la obra castellana de Maragall, ya hace años, han dividido en tres rangos: artículos de crítica literaria y estética, artículos ideológicos, sociales y políticos, y finalmente artículos líricos y conmemorativos. Al curioso lector de esta zona de la obra de Maragall no se le escapa que uno de los núcleos temáticos más importantes lo constituyen los artículos en los que se aborda el catalanismo, la crítica del Estado español y un ideal de programa de futuro para Iberia. A ese mismo curioso lector tampoco le pasará desapercibido que el momento culminante de los trabajos maragallianos son los alrededores de 1898. Y en esos alrededores, Maragall es el representante de una actitud catalanista, ibérica y europea. Mi maestro, Antonio Vilanova, no dudó en señalar en 1998 el carácter unitario de los artículos políticos de Maragall y cuyo denominador común, le cito, procede, dice Vilanova, del patriotismo crítico que inspira la visión del problema de España, común a todos ellos, que encontrará su plena confirmación en el desastre colonial del 98. Ahora bien, donde encontramos la más vibrante y fervorosa interpretación de esta faceta de la obra maragalliana es en el prólogo que encabeza el tomo 17º de la edición definitiva, no era la definitiva, evidentemente, de las obras completas de Joan Maragall, titulado Problemas del día, Barcelona, 1934. Su autor, Miguel de Unamuno, escribe: y cómo vivió, cómo sintió y sufrió y gozó y soñó Maragall nuestra historia española. No he podido volver a leer sin una profunda renovación de mi espíritu los artículos que escribió en 1898, el año de nuestra gran revelación y nuestra gran tragedia. Y más yo, a quien se coloca en la que han dado en llamar la generación del 98, la nuestra, la mía y de Maragall. Lo que he sentido y resentido leyendo, cita artículos de Maragall, títulos, la escuadra que va a Filipinas y el discurso de Lord Salisbury y la obsesión y el final de la obsesión que el lector verá luego, llora como aquello de Loda España. España, España, retorna en tú, arranca el plo de mare. Y todo esto es patriotismo, hondo patriotismo español, ibérico, si se quiere. Conviene tener presente que estos artículos de Maragall, cuya profunda unidad acabamos de subrayar, nacen, es importante eso, nacen de comentarios sobre la actualidad política del momento y tienen un latente contenido doctrinal e ideológico acerca de Cataluña y España que seguramente, seguro, estoy seguro de ello, está preñado de significados aún en las coordenadas históricas presentes. Voy a tratar, pues, de presentar el pensamiento de Joan Maragall acerca de Cataluña y su relación con España, echando mano de una breve síntesis de su producción periodística, consciente de que siempre anida en ellos una vocación de inquietudes y suscribiendo las certeras palabras de Joan Fuster, en un libro titulado Maragall y Unamuno frente a frente, donde decía el intelectual valenciano: inquietar significaba para él
despertar, estimular, suscitar. Con constancia que no puedo constatar aquí y ahora, Joan Maragall alude repetidamente en sus artículos del Diario de Barcelona anteriores al 98 y con un ademán que solo tiene paralelismo en el ideario de Giner de los Ríos, en los latigazos críticos de Leopoldo Alas y en la efervescencia del Unamuno de los ensayos de En torno al casticismo, 1895, al sopor invencible en que está sumida España, pasividad que achaca a diversas causas que la restauración borbónica ha venido potenciando. Alguna de esas causas merecen una breve referencia. Consciente de que el regionalismo es una nota eminentemente moderna en el movimiento sociológico del fin de siglo y aprovechando la actualidad del discurso de Alfredo Brañas, Brañas era un galleguista conservador, el discurso de Brañas en la Universidad de Santiago sobre la crisis económica en la época presente y la descentralización regional, Maragall, fíjense si tiene actualidad esto que dice, Maragall advierte de la inutilidad de la uniformidad de las autonomías y de la necesaria asimetría de los regionalismos. Yo voy a citar continuamente a Maragall porque quiero que sea su voz la que lo diga, no la interpretación de nadie. Escribe Maragall, anatemizar los privilegios de los vascos y querer destruirlos fue en unos torpe envidia y en otros satisfacer un ideal de uniformidad propia de políticos de quincalla. Pero tampoco los regionalistas deben caer en el extremo opuesto, pidiendo autonomías uniformes en nombre de otra igualdad de fantasía. Unos días después, el 18 de marzo de 1893, Maragall se detiene en unas reflexiones acerca de la democracia, así titula el artículo, y en él se refiere a la apatía y el desinterés con los que la restauración trata al pueblo, a los ciudadanos que deben elegir a sus representantes. La argumentación maragalliana es paralela a la que venía sosteniendo por esas mismas fechas Francisco Giner de los Ríos. Escribe Maragall, en España, menos que en ninguna parte, tiene el pueblo aquel indispensable discernimiento. Con igual entusiasmo vota a Salmerón que votaría al bobo de Coria si se presentara como candidato republicano. En España, menos que en ninguna parte, hay aquellas indispensables clases directoras en el buen sentido de la palabra. Aquí no hay más clase directora que la respetable clase de los caciques. Los demás todos somos dirigibles. Falta vigor y falta cultura. La tercera referencia al quehacer maragalliano anterior al 98 data también de 1893. El artículo en el que alude al maestro Llorens y Barba, pilar fundamental del ideario de Maragall, pero también del de Giner, Giner de los Ríos, que fue su discípulo en la Universidad de Barcelona, trata sobre el pensamiento español y su escasa propensión al europeísmo y al influjo de culturas. Maragall anuncia ideas que Unamuno reescribirá unos meses después, si bien Leopoldo Alas y José Ixar las habían bosquejado años antes. Uno, desde los artículos que publicaba en La Publicidad y escribía en Oviedo, el gran crítico de Tarragona, desde las páginas básicamente de La Vanguardia. España, dice Maragall, ha llegado a tal punto de debilidad y decaimiento que ni siquiera le restan fuerzas para mantener despierto su instinto de conservación, ni siquiera puede extranjerizarse. Como botón de muestra de la coincidencia de las reflexiones de Joan Maragall con el mejor pensamiento contemporáneo, peninsular contemporáneo, quiero invocar unas palabras suyas que reiteran su creencia de que España padece una grave enfermedad y que su energía vital y sus facultades creadoras son muy escasas. Se trata de un artículo en el Pórtico del 98, y me excusarán la prueba de su concordancia con el Unamuno que escribía de lo mismo en las páginas de la revista barcelonesa Ciencia Social, la revista de Brossa y Corominas, revista federal, hace años se calificaba de revista anarquista, es una revista federal, en la que escribía Unamuno, que en ese momento era miembro de la asociación de la agrupación, perdón, del Partido Socialista Obrero Español en Bilbao, pese a que vivía en Salamanca. Maragall sostiene, no hablemos de España, porque aquí los políticos no tienen tiempo para pensar estas cosas. Y el país es un enfermo que ha llegado ya al estado de no sentir la enfermedad, ni preocuparse poco ni mucho por los remedios que prolonguen su agonía. Al cabo de un año,
y en los momentos anteriores a la declaración de la guerra con los Estados Unidos, Maragall reflejó la enorme inquietud, el agudo sobresalto y la desasosegada impaciencia de los españoles en un artículo inmejorable desde el punto de vista ideológico y estético, La Obsesión, Diario de Barcelona, 12 de abril del 98. Unos días después, Maragall fijaba su atención en el famoso discurso de Lord Salisbury en los Comunes de Londres, discurso que pronunció Salisbury el 4 de mayo, sobre el destino que esperaba a las que el gran estadista inglés llamaba naciones moribundas. En realidad, el discurso de Salisbury está rodeado de una serie de producciones que se publican entre finales del 19 e incluso a principios del 20 sobre la decadencia de las naciones latinas y la superioridad de las naciones anglosajonas. Incluso Alfredo Calderón y Santiago Valentí Camps, en una biblioteca que creó en Rich, en esta ciudad, y que empezó a funcionar el primer año del siglo XX, y donde se publicó en tomo los ensayos de Unamuno en torno al casticismo, publicaron el libro de Giuseppe Sergi, que es uno de los clásicos, La decadencia de las naciones latinas, la traducción castellana es de Barcelona, 1901. Pues Maragall se fijaba en este discurso. Los artículos aparecidos el 11 y el 18 de mayo toman como punto de partida un análisis agudo y penetrante de las causas de la decadencia política española. Es el texto de Maragall más largo que cito. El cuadro que Lord Salisbury trazó de las que él llama naciones moribundas conviene perfectamente a España. Esto no cabe dudarlo. Él pensaría o no en aludirnos. Y en todo caso, hoy por hoy, nosotros hubiéramos debido ser los últimos en darnos por aludidos. Pero en aquel cuadro, entre otras naciones, queda España retratada. La desorganización, la pobreza, la falta de grandes hombres, el desgobierno, la corrupción administrativa, son rasgos demasiado característicos de nuestra actual fisonomía nacional para que podamos, no diré hacernos los desentendidos, que eso sí podemos, sino desconocernos en ellos. Pero de tal retrato y de tal reconocimiento, un hombre político no puede sacar más que una consecuencia, la de que España hoy aparece débil y se siente enferma, nada más. Si España morirá o no morirá como Estado político dentro de 5 años o dentro de 5 siglos, si las naciones actualmente fuertes llegarán o no a repartirse sus despojos, si son ellas las que han de regenerarnos o si nos regeneraremos todavía nosotros mismos, esto solo Dios lo sabe. España está enferma, no hay duda, pero falta saber si la enfermedad está en la fuente de su vida nacional o solamente en el elemento político que la dirige. Falta saber si este elemento político, que hoy todavía aparece como producto y representación de su antiguo genio nacional, es capaz de transformarse o ser sustituido por otro elemento que represente, no diremos un genio nacional nuevo, pero sí un carácter, una fuerza todavía desconocida del mismo que latente en él ha germinado y a la que ahora puede abrir paso y desarrollar y hacer fructífera el advenimiento mismo de las catástrofes que la amenazan, las catástrofes que estaban ahí en la puerta. Maragall, como ven, no cree en modo alguno que las causas de los males de la patria se encuentren en el pueblo, único sector social capaz de producir energía vital, sino en las clases dirigentes que gobiernan España con la vieja política de la Restauración. Sin entrar en profundidad en ello, es evidente que este aspecto de las tesis maragallianas coincide enteramente con los idearios de Giner y del primer Unamuno. Ahora bien, la sustancial diferencia con respecto al pensamiento de Giner, de Leopoldo Alas o del primer Unamuno es la radical convicción maragalliana de que el pensamiento español ha muerto y Cataluña debe buscar su independencia al margen de las ligaduras españolas. Una carta a su amigo Joaquín Freixas del 15 de octubre del 98, después de los desastres navales de Cavite, mayo, y de Santiago, julio del 98, nos ofrece la pista. Escribe Maragall. Aquí, al mens moralment, que es lo que interesa, ja casi no hem som. I per això podem tenir i tenim esperança de redenció. La qüestió per Catalunya és europeïtzar-se,
tallant més o menys lentament la corda que la lliga a la mort. El viure és el primer deure. Qui no vulga seguir, que no segueixi. Per Espanya ha arribat allò de sálvese quien pueda. Naturalmente, el ya casi no en som tiene como referente a España y un texto datado en 1895 que Maragall no publicó, rotulado La independencia de Cataluña. En dicho texto, el poeta explicaba que Cataluña y su cultura había vivido demasiado tiempo dominada por el aire de España, argumentando la necesidad de aislarse de esa atmósfera y abrirse a Europa desde el dominio de su propia independencia. El pensamiento español es mort. No vull dir que no haig espanyols que pensin, sinó que el centre intel·lectual d'Espanya ja no té cap significació ni eficàcia actual dintre del moviment general d'idees del món civilitzat. Per això nosaltres, que tenim el cor de seguir dintre d'aquest moviment general, hem de creure arribada a Espanya l'hora de campi qui pugui i hem de desfer-nos ben de pressa de tota mena de lligam amb una cosa morta. L'Oda a Espanya, 1898, incluïda en Visions i Cants, Barcelona l'Avenç, 1900, simboliza de modo sensible y puro la decepción del poeta ante la vieja política, ante la España oficial. La oda, compuesta por tres unidades, es en realidad una antioda, crítica con el estéril sacrificio de personas y recursos en una guerra infame. El poema forma, o debería formar parte del canon, de la verdadera historia de la España fin de siglo. El comienzo ofrece la dimensión de quien habla, de quienes cantan las tristezas de España. Escolta, España, la veu d'un fill que et parla en llengua no castellana. Parlo en la llengua que m'ha donat la terra aspra. En aquesta llengua pocs t'han parlat, en l'altra massa. T'han parlat massa dels saguntins i dels que per la pàtria moren, les teves glòries i els teus records, records i glòries, només de morts. Has viscut, Espanya, has viscut, trista. Maragall y su patriotismo catalanista quiere, ansía, desea la reacción de España, creciendo desde el dolor hacia la vida. Los versos son diáfanos. Salva't, o salva't de tan mal, que el plor et torni feconda, alegre i viva. Pensa en la vida que tens entorn, aixeca el front. L'apel·lació a l'Espanya polifònica finalitzava con una muy severa despedida. Has desaprès d'entendre en els teus fills. Adeu, Espanya. Sinteticemos el pensamiento del gran poeta y del imprescindible intelectual. En el otero de la crisis finisecular, Cataluña es un país, una región, una nación, términos que utiliza todos ellos Maragall, gobernada por una muerte. He aquí en síntesis el lugar común de las reflexiones nacionales y sentimentales de Maragall. Y cito a Borja de Riquet y de un sector muy importante de la intelectualidad catalanista del momento. Debemos consignar con la seguridad nacida de la intentio autoris que Maragall no acepta con resignación la patria muerta. En su horizonte, más que en los escritores modernistas españoles, incluso Miguel de Unamuno, alumbra una nueva patria. Gaciel analizó con lucidez en 1961 esta creencia maragalliana. Escriu Gaciel: l'Oda a Espanya, que data justament de l'any fatídic del 98, és l'expressió d'aquell moment. La veu a un ahir ominós que s'esfonsa i es perd en la tenebra i encens el clam vers un demà ple de llum que el poeta evoca en fe de visionari. Las lecciones de la derrota son crueles. El letargo, el sueño, la bulla española, su descripción y su valoración nutren múltiples páginas del periodismo maragalliano. Un artículo llama la atención, un artículo precioso, por su agudeza y penetración, también por su sensibilidad y melancolía. Se trata de Hamlet, 9 de abril de 1899. La atalaya desde la que el poeta se interroga sobre el pueblo español
es la de su pasión catalanista, una pasión que podía engendrar un alma nueva de Iberia, una nación nueva recreada desde el dolor y la esperanza. Maragall veía a Hamlet al resplandor de los comentarios, nada menos, de Goethe. Maragall traslada a sus lectores los comentarios del gran escritor alemán. Cito a Maragall. Goethe, interpretando el carácter y la situación de Hamlet, dice: es como si un retoño de roble se plantara en un vaso precioso capaz de contener tan solo la delicada planta de una flor. Las raíces del roble crecerían y, extendiéndose con fuerza, romperían el vaso. Así un espíritu desprovisto de grandes energías sucumbe bajo la gravedad y un peso que no puede soportar ni echar de sí. Todo deber le es sagrado, pero no puede con este que se le impone. Se le pide un imposible, no una cosa imposible en sí, sino imposible para él. Dóblase bajo el peso, vacila, avanza, retrocede, recuerda, olvida sin poder olvidar del todo, sin poder librarse de su preocupación ni recobrar la paz y la alegría. La aplicación maragalliana viene a continuación. El pueblo español es un gran Hamlet. Como el héroe de Shakespeare, desvaría y duda, finge querer adentrarse en el desastre para que de ese convencimiento nazca la regeneración, pero no se siente con fuerzas para llevarla a cabo. Vuelvo a citar a Maragall: todo se le vuelven propósitos y programas de regeneración para mañana, para otro día. Al pueblo español, le gloso ahora, le falta fuerza, energía para la reacción, le falta alma. España se sumirá en la catástrofe y al modo de Hamlet solo le quedará, las palabras son de Shakespeare, por supuesto, el silencio eterno. La pregunta que se hace el poeta barcelonés: ¿hay salvación en el oscuro escenario shakespeariano? ¿Cuál puede ser la salvación en los albores de un siglo que estaba por nacer? Maragall cree que, le cito, hay un rayo de luz de gran fuerza simbólica. El príncipe Fortinbras de Noruega, correlato de Cataluña. Se trata, y de la fuerza vital de Cataluña, se trata de la transfusión de los ideales de una Cataluña viva a una España adormecida y vacilante. Escribe Maragall: Fortinbras ha de ser el señor del reino de Hamlet. El texto de Maragall es un paradigma histórico y político, unas luces por venir. Cito de nuevo: esta evolución y esta ley empiezan a cumplirse en España, al menos en aquellas de sus regiones que viven más de la vida moderna, y se cumplen no ciertamente en forma de invasión armada, ni de reducción a esclavitud, ni de aniquilamiento de nacionalidades, sino al contrario, por la atracción del trabajo, por la solidaridad de las gentes activas, por la mezcla pacífica y amorosa de sangres, por asimilación. La glosa pormenorizada del artículo ofrece el mejor corpus de las doctrinas de Maragall en la crisis de fin de siglo. Corolario de esta capital reflexión son una gavilla de artículos de 1902 que no solo se alumbraron en el diario de Barcelona, me refiero a El sentimiento catalanista, que estaba en el primer número de la revista La Lectura de enero de 1902, que se hacía en Madrid, y El trágico conflicto y La patria nueva, publicados en el diario de Barcelona los días 4 y 11 de septiembre del año 2. Voy a glosar un poco. El primer artículo, El sentimiento catalanista, se acerca a la naturaleza y la función del catalanismo, que entiende como un sentimiento acrisolado a través de diversas concreciones en el alma catalana. El catalanismo de corte espiritual que profesa Maragall es más que un derecho histórico, más que una razón sociológica, más que un afán de regeneración política y, desde luego, mucho más que un prurito literario. Su fragua y su fortalecimiento sociológico merece que nos detengamos en la explicación del propio Maragall. La dominación, escribe Maragall, de lo que en término general, que como ven escribe en un castellano magnífico, la dominación de lo que en término general se suele llamar el espíritu castellano, dejó un impulso de protesta y rebeldía. La remota diversidad de raza, una repulsión. La permanente diferencia de vida e intereses, un antagonismo. Los desaciertos políticos, una desconsideración. El renacimiento literario particular, un orgullo de nacionalidad. Y las recientes catástrofes, una alarma.
Y ya es absolutamente inútil, sigue escribiendo Maragall, venir a discutir la historia y la antropología y la sociología y la filología y la catástrofe, porque todo ello ya nada puede con el sentimiento que ha producido, que es el que queda vivo y al que hay que atender. Lo característico de este sentimiento es ser a la vez un amor y un desamor. Un amor a Cataluña, que es desamor a Castilla, en el sentido de España castellana, siendo muy de tener en cuenta que el desamor es la levadura popular del catalanismo, lo más sentido por la masa, mientras que el amor activo de Cataluña es ya producto de un desarrollo de cultura y de un mayor refinamiento sentimental. Siendo esto así, los males de España tienen dos vertientes. De un lado, el fatal reconocimiento de que el espíritu castellano ha concluido su misión en España, una España muerta, no lo olvidemos. Castilla, escribe Maragall, ha concluido su misión directora y ha de pasar el cetro a otras manos. De otro, el papel de recomposición que otorga al sentimiento catalanista, que propone vida y energía, y por ello es necesario que las pocas fuerzas de cohesión que quedan en España apoyen la aventura de la España nueva. He aquí el principio de regeneración que propone Maragall. El catalanismo, como adalid de la España nueva, puede y debe trazar la dirección de las empresas por venir. El sentimiento catalanista, le cito, en su agitación actual no es otra cosa que el instinto de este cambio, de este renuevo. Favorecerle es hacer obra de vida para España. Es recomponer una nueva España para el siglo nuevo. Combatirle, directa o tortuosamente, es acelerar la descomposición total de la nacionalidad española y dejar que la recomposición se efectúe al fin fuera de la España muerta. La tesis de Maragall es diáfana. El sentimiento catalanista debe crear una patria nueva. Esa tarea generosa e idealista es el empeño maragalliano de 1902, saludado epistolarmente por Unamuno el 3 de noviembre con estas escuetas palabras en las que nótese el sueño, la utopía, el ideal del poeta barcelonés es leído como real y sensato por el catedrático salmantino. Usted, escribe, es de los catalanes que conozco el que se coloca siempre en la posición más real y más sensata. Lo que publicó en la lectura me pareció de perlas. El trágico conflicto, el artículo de Maragall, nace del debate de actualidad entre César Silió y Albert Rusiñol, aquel publicista vallisoletano que ejercía tareas regeneracionistas, este, como saben ustedes, presidente de la Lliga Regionalista. Maragall ha meditado unas semanas la diatriba y ofrece en el artículo dos constataciones. La primera gira en torno al catalanismo, su fuerza de renovación de España y la incomprensión que merece más allá del Ebro. Entre las pocas fuerzas políticas vivas y vírgenes de acción general que se observaron en ella, se encuentra el catalanismo. Mirado por la masa de opinión reflexiva del resto de España como una llaga más a curar, a cauterizar, pero considerado con gran clariverencia por algunos espíritus superiores de más allá del Ebro como un precioso manantial de energía que, sin embargo, no acertaban el modo de utilizar para la renovación de España. El catalanismo tiene una gran misión que cumplir, la regeneración de España, pero siente también que necesita ser ahora egoísta, para después ser generoso. En esa transición está el trágico conflicto que articula el artículo de este título, que en el que Maragall glosa el trágico conflicto con unas imágenes tradicionales del naufragio. Es un pasaje muy bello de la obra Maragall. Escribe, así nos encontramos como náufragos en alta mar. Los más débiles se agarran al más fuerte para llegar con él a la tabla salvadora. Soltadme, dice este, dejadme libre los movimientos para que pueda alcanzar el firme apoyo y con él salvarnos todos. Te salvarás tú solo, claman angustiosamente los otros. Si te soltamos, morimos enseguida. Si no me soltáis, morimos todos. Y así es como los náufragos van enfureciéndose mortalmente unos contra otros. Y este es, termina el artículo, el trágico conflicto. Menos de una semana después de la publicación del anterior artículo aparece La Patria Nueva. Ya les dije, 11 de septiembre de 1902. Que Unamuno leería casi dos meses después, dejando una impresión que le transmite a Maragall en carta del 3 de noviembre.
lo que usted dice es la verdad y es lo que sienten los españoles verdaderos ahí, en mi país y aquí mismo, en Castilla. ¿Qué es lo que decía Maragall en un artículo por el cual estuvo a punto de ir a la cárcel y que en todo caso fue tachado de separatista? En síntesis, el intelectual barcelonés reconoce en el catalanismo un hermoso ensueño que quiere para Cataluña una gran misión, para la cual necesita toda su pureza. Necesita, escribe, concentrarse y vivir exclusivamente su vida propia para ser modelo de pueblos en la vida internacional de la humanidad futura. ¿No es como suena el ideal de la humanidad para la vida de Krause, San del Río? Una humanidad de pequeñas nacionalidades puras. Este ensueño, sin embargo, hay que vencerlo, dejando latente su fecundidad futura. El momento presente reclamaba de modo urgente un quehacer pragmático, que no negaba el ensueño. Esa obra pragmática está teñida de españolismo, de nuevo españolismo. Escribe Maragall en el colofón del artículo, enfrentando la España vieja y caduca con la patria nueva que debe tener como eje vertebrador el catalanismo. Pasaje fundamental de la obra de Maragall. Y a los viejos de la España vieja les diremos: ved ahora cuánto tenemos que ganar o que perder en la heroica empresa. Podéis todavía tiranizarnos, calumniarnos, oprimirnos, escarnecernos. No importa. De uno u otro modo os venceremos, porque llevamos dentro un impulso de victoria y hemos olvidado toda otra cosa. Sois cuatro inocentes, cuatro locos, estos artículos de Maragall dialogados. Cuatro inocentes, cuatro locos, cuatro criminales de lesa patria, nos contestarán incoherentemente. Pero ay de vosotros, porque nosotros somos los ministros, nosotros los consejeros, nosotros los generales, nosotros los jueces, los directores, los hábiles, los oradores, los cimientos y puntales de la vieja patria española, a lo cual contestaremos riendo, pues nosotros somos los que hacen patrias nuevas. No era fácil. La España tradicional reaccionaba desde su enfermedad contra todo movimiento de vida. Por ello, resulta aún escalofriante la confesión del poeta barcelonés a Miguel de Unamuno en carta del 6 de noviembre de 1902. Escribe Maragall: España se siente perseguida por sus propios movimientos de vida y no descansará sino en la muerte. A la España tradicional, bien lo sabía Maragall, le repelía el catalanismo. No podemos ir más allá en las relaciones entre Cataluña y España, que dibuja de modo brillante, lúcido y desgraciadamente perenne Joan Maragall. 1902 debe ser la frontera final aquí y ahora. El ideario maragalliano asocia la patria a la lengua, busca una España nueva desde la fuerza y la energía del catalanismo y postulará una amplitud ibérica para el futuro. Gaciel lo resumió impecablemente en unas líneas del ensayo En Teniment, de la península ibérica, del 63, donde escribe: l'idealisme maragallià, però, encara seguís amplant-se. I de l'Espanya renovada del tot, acollidora, àgil, d'aquella pàtria nova que el catalanisme crearia generosament per a tots els espanyols, va passar en la miraculosa facilitat del qui no camina ni empassega sobre la terra dura perquè vola en l'espai, en el temps de la pròpia il·lusió, al pressentiment d'una pàtria ibèrica on cabrien i fraternitzarien tots els peninsulars. El ideal ibérico, artículo, i el sorprendente himne ibèric describen i poetizan la hermandad de los pueblos peninsulares. Son de 1906 y son, como dice el poema, un cant de germanó. Es el zenit de la energía maragalliana. Luego vendría la incomprensión de la España vieja, de la España real. Un botón de muestra antes de la desembocadura de las presentes palabras. A raíz del movimiento de solidaridad catalana, Maragall publicó en el diario El Poble Català, el 5 de mayo del 7, no es el diario de Barcelona, El Poble Català, estaba comenzando, escribía Gabriel Alomar, el crítico d'art y teatral era Alexandre Plana, que luego fue el protector del primer Josep Pla. Escriben en El Poble Català el artículo Visca España.
Dicho artículo provocó murmullos y desencuentros indecibles. El epistolario entre Maragall y Unamuno da entera noticia del artículo y sus ramificaciones. Así, por ejemplo, don Miguel le escribía el 15 de mayo, año 7, a propósito de las opiniones de la España vieja frente a los quehaceres maragallianos. El Vizca España de usted no lo entiende. No quieren entenderlo. No puede ser, querido Maragall, no puede ser. No puede ser. Estoy amargado con lo que veo y oigo. Dispénseme. Usted sabe que aborrezco las groserías, pero voy a decirle una. Estas gentes tienen cerebro cojonudo. Quiero decir que en la mollera, en vez de sesos, tienen testículos. El artículo de Maragall sostenía el avance de Cataluña, tocada por el fuego del espíritu, al tiempo que suscribe la comunicación de ese fervor espiritual a todos los pueblos peninsulares. Más que finalidad, Maragall quería actitud y esfuerzo en sí mismos, ideario básico de su catalanismo. Españoles, sí, més que vosaltres. Visca España, pero com ha de viure España? No pasa arrossegant-se pels carrerons provincians del caciquisme, no pasa garrotada com fins ara, amb els lligams d'un uniformisme que és contrari a la seva naturalesa. No passa en el buidor del sentit dels partits vells ni en l'aire corromput d'un centralisme tancat a tota penetració de l'aurora popular, sinó que ha de viure els quatre vents dels mars que l'envolten. Ha de viure en la llibertat dels seus pobles, cadascú lliure en si, traient del terreny propi l'ànima pròpia i de l'ànima pròpia el govern propi, per refer tots junts una Espanya viva, governant-se lliurement per si mateix. Així ha de viure Espanya. Visca Espanya. Los sueños peninsulares maragallianos desembocaron en la historia, historia con mayúsculas, que se vio representada en su obra por un artículo anómalo que Gaciel calificaba de esencialment antimaragallià. Es un artículo memorable, amargo y pesimista. La espaciosa y triste España, 17 de agosto de 1911, estamos acercándonos a su fallecimiento, donde confiesa: si hay todavía redención civil para este pueblo, no lo sé. No lo sé, ni lo quiero saber en este momento. Mientras unas semanas más tarde, y pese a mantener la fe en la gran civilización ibérica, por esas fechas andaban Maragall y Unamuno tratando de fraguar una revista ibérica, termina el artículo en castellano, pero que lleva título en catalán, Cataluña y Abán, 5 de octubre de 1911, de este significativo modo. Cataluña y Abán fue nuestro antiguo lema. Restaurémoslo de modo que entendamos que adelante, por de pronto, quiere decir adentro. Adentro. Es un vocablo de identidad unamuniana desde 1900. El ensayo así titulado, Adentro, había fascinado a Maragall. Y en el uso maragalliano quiere decir catalanismo de concentración y de mucho exclusivismo. Le cito, de un exclusivismo, sin embargo, que no sea hostilidad entre hermanos, sino un ejercicio de íntima independencia, de dejarse en paz unos a otros, tratando solo de entenderse en aquello más necesario a la convivencia en un estado común. Debo concluir mi intervención, y al contrario de lo que he hecho en otras ciudades y en otros lugares de Cataluña, lo quiero hacer con unas palabras, no lo he hecho nunca con unas palabras de Maragall, lo quiero hacer con unas palabras de Maragall y unas desafortunadísimas palabras de don José Ortega y Gasset. Debo concluir mi intervención y debo hacerlo con palabras del intelectual John Maragall. El 28 de mayo de 1910, José Ortega y Gasset publica en el Imparcial el artículo Diputado por la Cultura, cuyo protagonista es Luis de Zulueta y cuyo contexto son las aspiraciones políticas de Cataluña. Luis de Zulueta, con el hermano de Giner, Hermenegildo Giner y otros, andaban muy próximos a las lides del Partido Radical, al Partido de Lerroux, para entendernos. En el Ortega afirmaba: los libros catalanistas son constitutivamente imprecisos, asistemáticos, compuestos en general
por hombres poco cultivados, sin escuela científica ni tradición estudiosa. Son improvisaciones de abogados, de diletantes, de poetas. Algunos de estos últimos ciertamente grandes. Estos hermanos nuestros no se habían penetrado todavía de que el pensamiento no es una actividad espontánea, de que sin aprendizaje no hay pensar. Maragall leyó el artículo de Ortega en la impagable revista La Cataluña, la revista que se creó en el 7 y vivió hasta el año 12, primero en castellano, una revista vinculada a la Lliga, la dirigió en los primeros momentos Torrendel, que era un menorquín, luego Miquel Soler, Miquel de Sans Oliver, y después ya, en los últimos dos años en que fue en catalán, Carné. Maragall leyó el artículo de Ortega en la impagable revista La Cataluña del 11 de junio de 1910. No lo leyó, perdón. El 29 de junio, acompañado de una breve epístola, Maragall le remite a Ortega un artículo que permaneció inédito hasta 1960. Su título es La cuestión previa. Maragall sintetizaba en las horas crepusculares de su biografía su ideario, sus vindicaciones y sus esperanzas. Con esa cita termino. No me habléis, está dirigido a Ortega, no me habléis más de si la solidaridad catalana está viva o está muerta. No me habléis más de civilización ni de cultura, ni de ideales comunes y superiores. Ni me habléis en una palabra de España si antes no habéis encontrado la manera de dármela toda, íntegra, natural, alma y cuerpo, trina y una, como su lengua, como su espíritu que quiere volar libre del Mediterráneo al Atlántico, sin obstáculos, sin fronteras, pero también entenderlo, batiendo todas sus alas. Muchas gracias. Bé, ara és el meu torn. Després d'aquesta càrrega de profunditat que ens ha ofert el senyor Sotelo, al qual li hem d'agrair, jo us presento un documental que ha estat produït per la Biblioteca de Catalunya i que presenta un Maragall molt més lleuger, que és el Maragall poeta. Llavors, escoltant el senyor Sotelo, ens adonem de la profunditat d'aquest personatge, de les seves múltiples facetes, un personatge realment polièdric, profund. Aquest documental, bé, jo soc de formació, soc historiador, i bueno, l'oferir-me aquesta possibilitat, i tinc l'oportunitat i el privilegi d'endinsar-me en la vida de Maragall i d'endinsar-me en la seva època. Ha estat un treball ha costat força, moltes hores de dedicació. És difícil amb un personatge de tal riquesa en 30 minuts sintetitzar el que ha estat la seva obra, però bueno, s'ha fet el que s'ha pogut. Espero que us agradi. Finalment, agrair a la Biblioteca de Catalunya la possibilitat d'haver fet aquest documental. Espero que us agradi. Si el món ja és tan formós, senyor,